Tiro. Vale. ¿Otra vez, loco? Que no, tío, si ya ha salido aquí. Voy por la misión supuestamente 2. Ya, le doy tiempo, tío, pero es como si me faltaran cosas, tío. Ahora mismo me falta... Los Techis, loco. Hello there, bro. Quiero volar ya, quiero volar ya. Los Techis, tío, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el directazo, bro? Una buena polla para el señor Los Techin. Bienvenido a todos los que venís de parte del... de este señor. Exclamación, sorteo. Bienvenidos. Estamos estrenando el Devil May Cry, tío. Que ahora mismo, ya os digo, lo noto un poquito todavía... ¿eso qué es? Madre mía. ¿Qué pasa, loco? Puedo cortar... Vale, puedo cortar los globos, que no sé qué cojones sirve. Como en el mundo de Overwatch. Vale, pues nada, vámonos. Pues ahora mismo, tío, llevo poquito tiempo. Ahora mismo me está pareciendo lento, ¿vale? Pero ya os digo, puede que sea una percepción mía sin más. Y quiero esperar que avance un poquito más el juego. ¿Qué tal la captura de ahora, tío? ¿Te va bien? ¿Te va fluida? Ahí, Chrono Tetsujin. Bienvenido, Alu, tío. Participar en el sorteito, quien le apetezca. También tenemos un sorteito para Sweep. Vale, ve, la S es el estilo máximo. Ya os digo, tío, todavía me falta algo, joder. Ay, todavía me falta algo, tío, me falta... Buah. Dos sorteos, tío. Tenemos un sorteito para todo el mundo, ¿vale? Para follows y tal. Con el primer sorteo y el sorteo mod viene la explicación perfectamente ahí en el Twitch, ¿vale? Que hay un Twitter que hay puesto y ahí puede ver directamente la información. A ver, compañero, súbete. Y ahí puede ver directamente la información, tío. De todas formas, yo ahora te lo comparto, te pongo una fotito para que usted pueda verlo. Y si llegamos al goal de 50 sub, vamos a sortear un periférico Corsair o Razer. Lo elige la persona que gane el sorteito. Me estoy quedando siempre en la B, tío, qué coraje. Quema dorada, creación de métodos secretos, revive un guerrero caído y recupera la vitalidad. Vale, parece que esto puede recuperar. Vale. Es que hay diferentes subzonas. Tenemos que volver ahora arriba. Vale. Volvemos a la zona de arriba. Y ahora aquí seguimos por el camino principal. Vale, tenemos todos. Vale. Que yo aquí donde estoy ahora mismo incluso puedo llegar a molestar en los brazos. Pero no veo que moleste mucho, así que... voy a dejarme ahí. ¿Ahí hay brazos? No. ¿Ahí hay enemigo? Pues vaya.
Joder, es que... Sí, es verdad, no noto... No noto fluidez, tío. No noto fluidez, tío. ¡Qué coraje, tío! Muchísimas gracias, los techos, tío. Tiene pinta de estar bien en cuidado. Sí, tío, si tal... Ya tengo unos cuantos. Sí, ya tenemos casi 700, tío. La verdad, hombre... Currar no lo hemos currado, tío. Hemos hecho unas pocas de horas, unas poquitas de horas y unos poquitos de sorteo guapo y unos poquitos de juegos interesantes, la verdad, tío. Pero sí, la verdad que tenemos bastante follow ya. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Ya parece que se está poniendo la cosa un poquito más fea. Caina infernal. No sé. A ver si estos enemigos te dan impresión un poco más... Vale, una... Perfecto. Vamos a poner una C. Yo creo que al final la capacidad de que sea C o A dependerá un poco. Dependerá un poco de la cantidad de enemigos que haya. ¡Buah! Creo que tengo la música bastante baja. Creo que debería subirla, porque a la hora de luchar te motiva bastante. Vale. Venga, vamos para arriba. Vamos a subir para arriba. Ahí parece que he visto abajo algo. Vale, creo que ni nadie más. No escucho nada, ¿verdad? ¿O sí? Jugando con... De DMC Crew. No sé qué narices es, la verdad. ¿Será algún tipo de vestimenta como tal? No lo entiendo, no lo entiendo. Hay cosas que se me escapan un poco de... Del juego, de falta de explicación en el juego como tal. ¿Dónde vamos, loco? Por aquí, ¿no? Obligado, ¿no? Un obstáculo, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? Habrá que eliminarlos, ¿no? Reventarlos como tal, ¿no? Ah, vale, que hay que examinar. Cuando quiera, ¿vale? Cría de higo. Una cría de parásito se alimenta de parte débil de... destruyendo su estructura interna. Vale. Y ahora pues parece que lo pondremos aquí. Y nos habilitará el sitio, ¿no? Parece que sí, tiene pinta de que sí, ¿eh? Es
Sí, tío, tengo Twitter, tengo YouTube, tengo Instagram, tengo de todo, tengo Lomo, tengo Chopito, tengo. Están peleando en un sitio paralelo. Aquí hay un nuevo brazo, pero yo ahora mismo tengo los brazos comprados, que no, no debería de haberlo comprado. Pensé que no iba a haber tantos brazos. Y he hecho el girulo comprando brazos, cuando ya te digo que no debería de haberlo comprado. Si te has perdido, pulsa, para orientarte con la cámara. Vale. No me he perdido. Quiero examinar un poco. Quiero examinar un poco todo. Uf. Me va a salir cara la gema esa dorada, ¿no? A ver si. Hay veces que hace el salto vertical y otras veces que no. Muy bueno cuando se termina, con la cámara lenta, ¿eh? Pues de vez en cuando sale el bot, tío. Sale el bot, señor Mar, y te dice, Quillo, sígueme para las noticias y tal. Que lo mismo no lo has leído porque sí es verdad que tengo muchos bots. Y es verdad que debería de cambiar. Ay, no tengo cría. Vale, tengo que buscar una cría. Vale. Se pone en modo buscar cositas, ¿no? Venga, pues vamos a buscar cositas. Uf. ¿Esto qué es? Como para farmear, parece, ¿no? Sí. Es un poco, parece que apareciera eso como en plan para farmear. Vale, vámonos al fondo. Pues que ahora mismo tengo cogidas todas. Al tener cogida todo el cupo de manos que aparece que hay. Pues entonces no me deja coger más manos. Solo puedo llevar ahora mismo tres manos. De diferente. ¿La ves aquí? Aquí. Tres manos. Ahí sí, enfoca. Ahí está, crack. Me ha venido bien comprar. Me ha venido bien comprar esas habilidades porque claro, tío, cuanto más se verifique en un Gleam IO, más oportunidades ahí puede ganar el sorteo. Son más tickets, por decirlo de alguna manera. Bueno, por decirlo de alguna manera no, son más tickets. Vamos a ver esta estructura, si se cae. Vale. Bueno, entre comillas es bastante. Entre comillas parece bastante direccional. Aunque. Parece bastante direccional, aunque bueno. Sí, es verdad que te dan dos direcciones o tres, pero bueno. Misiones secretas. A medida que progreses por los distintos niveles, encontrarás símbolos especiales en algunas partes del entorno, como en las paredes, techo, suelo. Si permaneces en un punto brillante del área, podrás ajustar el ángulo de visión para alinear el símbolo. Y si lo haces, permitirás acceder a la misión. ¡Oh, qué bueno, tío! La misión secreta plantea retos a cambio de una recompensa. Si lo. ¡Qué bueno, joder!
¡Qué guapo, tío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, curva, el loco? La habitación me la ha dejado el tentáculo hecho a polvo, tío. Sí, es verdad, es bastante lineal, pero este, sin embargo, al principio me ha parecido que tenía varias opciones de camino, y sí es verdad que no es tan lineal como otros, porque me da como varios caminos, aunque luego el camino sea solo uno, pero... que tengo tiempo. What the fuck? Madre mía. Es que ya sé lo que estoy, ya sé lo que está pasando. Que la estoy liando, parda. Una arma apocalipsis, necesito ya. ¿A que no lo consigo, compañero? ¿La he conseguido? Creo que sí la he conseguido, ¿no? Vale, sí. Fragmento de gema azul vital cristalizada, restaura 4 para aumentar la vida. Perfecto. Sí, parece que lo hemos conseguido, tío. Quiero jugarle algún año de esto. Kurber, después te doy una información bastante buena, compañero. Pero tengo contactos a un precio muy barato. Joaquinito, a ver si dejas el ojazo, compañero, a tu colega, ¿vale? En vez de cerrarlo cuando vayas a jugar a Overwatch. Que eres mancaso, lo deje abierto o lo cierre, ¿vale? Tres manos necesito. ¿Dónde voy, compañero? Que me he perdido aquí. Joder, tío. Últimamente no sé ni orientarme, fiera. Ve, aquí tenemos las manos que tenemos que usar aquí. Tenemos tres. Porque se pueden. Ve, se explotan. ¡Aquí insisto, loco! Un momentito, ahora os doy la bienvenida a todos los zorritos. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo ha ido el directo? Una buena polla, por favor, para aquí insisto. Madre mía. ¡Pau! Vale, finiquitado. ¿Qué tal, tío? Aquisito, ha ido bien, pero no tengo para nada, no se me ha estado troleando. ¿Y eso, tío? Ayer hubo problemas con la RAI y eso, con notificaciones de RAI y tal. Que no te rayes porque ayer, ya te digo, ayer hubo problemillas y tal. Bienvenido a todos los que venís de parte del señor Aquisito. Sé bienvenido. Y a todos los zorritos. Y bueno, aquí estamos probando, estrenando Devil May Cry. Devil May Cry 5, que ha salido hoy mismo, el día 8. Al principio parecía que era un poco más lento y tal, pero ahora la verdad que bueno, que está bastante bien, ¿eh? Está en la línea de, los Devil May Cry. Este señor no es Dante, ¿vale? Por si alguno esté quedando un poco ahí pillado. Este señor tiene un brazo menos. Y bueno, y estamos de sorteito, ¿vale? Tenemos dos sorteitos, uno para sub y uno para gente normal. Gente normal, entiéndase todo el mundo. Pero también me expreso como un libro abierto. Pérdida de frame, hostia, tío. Pues eso a lo mejor puede ser por el uso del CPU como tal, tío. Eso me pasaba a mí al principio hasta que cambié de PC. Ayer me pasó una vez, sin venir a cuento. Pero sí que puede ser, tío, por a lo mejor algo que estuviera abierto de manera secundaria. No lo sé, tío. Pues llevo poquito, llevo 1 hora y 20 minutos, tío. Ah, pues sería a lo mejor de internet o algo, tío.
Coge el brazo, compañero, coge el brazo, gracias. Vale, nos vamos, 12. Joder. Sí, es el principio, es la tercera misión o la segunda. Bueno, no me he presentado. No me he presentado, soy el Sephiroth, mucho me conoceréis. Y bueno, soy un streamer de variedad que ahora mismo no tiene horario. No tengo horario fijo porque he empezado a trabajar, entonces abro un poco. En principio ahora mismo por las mañanas. Llevo abriendo 11 de las mañanas. Estoy abriendo 11 de las mañanas. 11, 11 y media. Un streamer de variedad. Abrimos cuando haya juegos top variedad, le reventamos a la variedad. Y cuando no, jugamos Apex, Overwatch, un poco de todo. Un poco de todo. Y siempre la gente bienvenida. Atenor. Infernal. Otro personaje nuevo. Vamos a ver qué nos sorprende ahora. Esto ya pega un poquito más. Sí, sí, pegan. Menos ya chatting, efectivamente. Ya chatting hacemos cuando hay algo interesante de lo que hablar, compañero. Si no hay nada interesante de lo que hablar, pues jugamos, tío. Que al final el tiempo lo amortizamos haciendo lo que nos gusta. ¿Por qué cojones? Vale. No, pero está bien que hayan metido nuevos bichos, ¿eh? Está muy bien, tío. Está muy chulo. Ahí no hay nada, ¿no? Y aquí atrás no se ha quedado nada. Se ha quedado el día bastante bueno, ¿no? Me estoy cansando de esto. Muy bien. Vámonos. ¿Dónde hay que ir, tío? ¿Otra vez para atrás? No creo, ¿no? ¿Por qué motivo? Ah, vale, que se ha abierto una rampa, ¿no? No lo sé. Venimos de ahí, tío. No sé si es que se ha abierto algo raro. Sí, venimos de aquí. Ahora acabamos de venir ahora mismo de aquí. No entiendo por qué motivo. Ah, vale, ahora parece que sí nos va a dejar. No. Bueno, pues empezamos bien, quedándonos perdidos nada más empezar, ¿eh? No sé si tenemos que ir para arriba. No sé si tenemos que ir hacia algún lugar de la puerta. Aquí insisto, tío, muchas gracias por ese pedazo de retweet y por ese pedazo de me gusta, como un castillo. ¿Qué pasa, tío? Pues nada, no me quiere dejar subir. Vamos de nuevo para atrás. Vale, estoy ciego, perdido, ¿sabes? Estoy ciego, perdido, compañero. Sabía que había cogido un bicho de estos raros, de los que se quitaban, de los que se comían los enemigos, pero no encontraba dónde ponerlo. No pensaba que era aquí. Let's go. Vale. ¿Qué brazos? Sí, no podemos cogerlo porque ya tenemos los tres. Y hay un teléfono como Matrix. Algunos teléfonos todavía funcionan. Acércate y compruébalo. A lo Matrix, tío. Ahora vamos a entrar en Matrix. ¿Lo cojo?
What the fuck? ¡Qué paranoia de juego, tío! Es algo muy raro, Ronak, porque va fluctuando, ¿eh? Es algo muy raro. Llamar a Nico. Puede llamar a Nico para intercambiar gemas rojas por técnica y objeto. Cualquier teléfono es una... ¡Ah! Vale. En cualquier momento podemos llamarla y mejorar las habilidades. Vamos a esperar un poquito más porque no quiero quedarme con las ganas de poder mejorar algo. Así que vamos a esperarnos un poquito más. Ahora vamos a ver si realmente estamos capacitados o no. Y hacemos bien los combos o no. ¿Vale? Tiene, parece que no tiene muchas horas de juego, no sé cuántas, pero no sé, parece que no tiene muchas, la verdad. A ver si ahora aparece Cleo y nos dice de nuevo la página de Marra para ver qué tiempo trae el juego como tal. Era algo de How Bit Long o algo así se llamaba la página, para ver el tiempo que tiene la historia de cada juego. How Long Beat o algo así. Trabaja en fiesta. Ponlo separada, sin punto. No te deja poner, no te deja copiar y pegar, compañero. What? Me comí. Me tiro para afuera. Y yo, que lo ponga separado sin punto com, loco. Te lo estoy diciendo, que no me escucha. Ponlo separado sin punto com. Compañero, eso es mío. A ver, un momento. Eso es mío. Voy a coger cosas antes de matarlo, ¿vale? Que lo voy a matar ya. Pero voy a reponerme.
Lo he matado justo cuando me estaba pegando, saltando encima. Nah, ni problema, tío. Y ahora pone susurro. Pero ¿y por qué de repente llega él y lo mata? ¿Y por qué no lo puedo matar yo en planto guapo, tío? Buah, qué bueno. Joaquinito, ponlo sin www.tal, pon solo el tramo del centro, compañero. No pongas ni el punto com, ni la extensión, ni lo previo. Si Dante está vivo, lo salvaremos. Sí, Dante estará vivo. Dante lo rescataremos en la última batalla. Tiene toda la pinta, ¿vale? Tiene toda la pinta. V de Vendetta. ¿En tu culo? Vale, vamos a ver cuánto. Vale, la S también, perfecto. 18.000 puntos. Ni tan mal. Ni tan mal. Vamos al siguiente tramo. Una hora más tarde, cazador volador. Quince de junio a las 6:26. Deberíamos dividirnos en dos grupos. Está peor que tú, Ronak. Venga, tío, Closer, muchísimas gracias, tío, por pasarte y dejar los azos y por el retuiteazo del bueno, tío. Mil gracias, bro. Que vaya bien, patito. Ah, que abra el águila también, compañero.�
私が作れば芸術だ。銃だろうと、鍋だろうとな。それでお前を煮てやろうか。他に質問は？は？チキン野郎。Me voy, venga, hasta luego. Si no te veo por el camino. Vamos a mirar las habilidades. Hombre, gracias por después de 7 años decir la página. Efectivamente, esa es la página. Vale, hay dos nuevos brazos. Uf, ¿este qué trae? Frenético que lanza poderosos ataques a puño cohete, puede montarte en él. Uf. Este compensa su falta de potencia con capacidad de penetración. Úsalo para quebrar la guardia enemiga. Joder. Venga, vamos a comprar un par de ellos. Vamos a comprar la técnica de antes. Todas las de suelo primero. Ya está, vale, 20.000. Vamos a ir comprando otras porque lo ideal sería que termináramos de comprar todas, ¿vale? Lo ideal sería en plan, pues habrá algún trofeo de conseguir todas. Bueno, vámonos. El nombre es Ronak. Es verdad que hay gente que se confunde, pero es Ronak. Conectando con la red, por favor, espera. Yo no quiero red, ¿vale? Yo no quiero jugar con gente, quiero jugar solo, compañero. No sé si hay multi, si está activado o no. Se va a dormir la siesta, en plan, vete tú a luchar que yo me duermo la siesta. Venga, hasta luego. Vaya trabajo de equipo, yo me como todo el marrón. ¿Esto qué es? Si permanece en una plataforma de llama roja, puede, cuando no haya enemigo cerca, las llamas se volverán azules y aparecerán punto de green en el aire. Vale. Vamos a mirar que todo esté bien, que no podamos coger nada. ¿Eh? ¿Eso qué es? Fuja un punto de gris con R1 y pulsa círculo. Vale. R1. Venga, campeón. Acabo de tirar uno. Acabo de tirar un brazo ahí por la cara.
Pirobar. Aquí abajo he visto algo, vamos primero para abajo. Oh, qué bueno, chorro de sangre, tío, joder. La música es la leche. La música es la leche, loco. Para arriba. Me tiene una 3, Joquinito. Un tío que no me conoce de nada, para que tú me entiendas, me tiene una tier 3. Para ayudarme. La diferencia, compañero. A ver si toma nota, fiera, Precisamente todo lo contrario debería de ser. Hay que apoyar a los amigos. Si te conocía ni te saludaba. Oh, hoy está graciosito, ¿no, compañero? Hoy has desayunado Miliki, ¿no, fiera? Hoy se ha tragado. Exclamación Love Joquinito. Poné exclamación Love Joquinito. Love y su nombre. Vale, ya me lo he hirvanado. Los follow, ¿no, cabrón? ¿Aquí hay un brazo? Cosa mía, sí hay un bracete. Al final, es que el exceso de confianza es lo que tiene, compañero. Parece que hay enemigos. Enemigos realmente no hay. He visto por aquí algo, pero ahora no lo he visto. Ahí está. También he visto algo. R1 y círculo. Tras atacar un objetivo, algunos puntos de green se revelarán cuando los ataque. ¿Cómo? Vaya hombre. Un 46%, por eso no me quiere. No tiene tú alguien que te ayude más en la vida, Julio. ¡Ey! Esto hay que cogerlo. Uf. Tiene pinta de que iba a hacer un combo guapo, ¿eh? Ahí tiene pinta de que va a hacer un 3%, claro, normal, tío. Si la tienes acosadita, compadre. Vale,
Uf, vale. Vamos a ver. Uf. Madre mía, esos combitos, ¿eh? No es fácil del todo, ¿no? Tampoco. No es fácil del todo esos combos, compañero. Algunas raíces contienen coágulo de sangre, destruyelo para conseguir gemas rojas, elimina a veces también, abre nuevas rutas o actividad. Vale, no pasa nada. Vale, puede abrirse nueva ruta. De eso mismo, Ronald, que eso mismo digo yo, compañero. Tener amigos para esto. Vamos a ver aquí, a ver si hubiera algo. Ahí está. Barach, qué bueno, tío. He tenido que mirar algún sitio. Aquí, ahí puede que haya algo. No. Vamos a abrir eso. A ver qué nos abre. Vale, hay que buscar el otro brazo. ¡Oh, qué bueno! Vale, nos vamos. Hay que buscar la otra zona donde hay que abrir eso. Ahí abajo hay algo que brilla. Es otro brazo. Esto por aquí. Esto por allá. Todos felices y contentos. Y abrimos el siguiente brazo, que es aquí dentro, que se va a liar parda, ¿no? Tiene pinta de que se va a liar. Sí, en cuanto abra, vamos a dejar eso ahí, porque nos va a venir bien. Aquí hay un brazo. Este brazo no va a abrir ya la puerta principal, pero ahora se va a liar. Ahora tiene pinta de que ahora va a haber pelea. Sí. ¿Este nuevo? No, este es el de antes. Oh, qué bueno. Sabía, tío. Sabía que al final me lo tenía que comer yo. Como un campeón. ¡Wow! ¡Qué bueno ese combo! Porque si te estoy disparando no vas. Ahora sí. Ahí hay un brazo que no me ha gastado ninguno. Por lo tanto, vámonos. Bingo. Bingo. Bingo se dice igual en japonés que en inglés, que en cualquier lado. Bingo. Será una frase hecha. Se sobreentiende, ¿eh? ¿Esto qué hace aquí, compañero?
Vale, por aquí ni nada. Vamos a ver. A ver. Del tirón. Yo creo que es cuestión. No, creo que se habilitaría. A ver. Vale. Vamos a ver. Ah, se queda en movimiento. Qué grande, vale. Ahora sí. Vamos para arriba. No, pero no se queda en movimiento siempre, tío. Sí, no te preocupes, loco. Ahora. No, tío, quiero subir arriba. ¿Por qué narices no llego, loco? Ahora, tío. Pensaba que era de otra manera, hombre. Ahí hay algo. Pues aquí tiene que haber una manera de mirar. Fragmento de gema azul, ¿vale? Y por aquí arriba tiene que haber una manera de mirar. Ahí hay una fase secreta. Que ahora lo vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver si las encontramos. Ahí está. Rostro trabajito, pero la hemos encontrado. No dejes que escape ninguna. Vale. Vamos corriendo. Se van a pirar. Vale, GG. Vale, completado un fragmento de gema azul. Ahí estamos, rellena la vida. Gema mejorada de vitalidad. Perfecto. Superada. Y vamos a seguir ahora, ya podemos bajar. Creo, sí, arriba hemos cogido la vida, ya podemos bajar y ya podemos seguir por el camino. Ya podemos seguir por el camino normal. Que creo. Vale, que creo no, que era este.
Era por aquí. Mira, el F Homo. ¡Ah! Díaz es Zairos, o es Ciros, o es Haken. Uf. Ese que es para después, ¿no? Intuyo yo que ese es para después. Si yo he visto aquí ante algo rojo, ¿por qué no está? Ahí está. ¿Hubiera algo rompiendo? Si rompiera todo, ¿se descubriría alguna zona? Vamos a probar. O incluso rompiendo el cuadro podríamos pasar, pregunto, ¿eh? No tengo ni idea. O ahí de hecho hay salida, sin más. Vale. Vale. Nada, hasta el final no se va a desbloquear de manera completa, ¿eh? Hasta el final no se va a morir, digamos, de manera última. Vale, ahí hay brazo, no necesito brazo. Porque hice una compra bastante importante antes de brazos. Vamos a mirar todo bien. Por si pudiéramos tener por aquí cerca alguna mejora. Vale, un brazo. Aquí tenemos esto. Aquí tenemos dos puntos también. Todo esto nos viene bien para intentar mejorar el personaje al 100%, ¿vale? Que lo vamos a intentar. No sé si hay una segunda pasada Plus, pero si lo hubiera, quizás lo haremos a lo mejor offline para intentar conseguir el 100% de la habilidad. Vale, nada. Ah, llamar. Venga, vamos a mejorar. Aunque tengo 13.000, todavía no hay mucho. Llega como Pedro por su casa, ¿sabes? ¿Y cómo va esto? Ah, personalizar. Ahí está. Devil May Cry. Venga, vamos a comprar más habilidades. Venga, por comprar dos, por el hecho de ir gastando. Si al fin y al cabo la finalidad, pues la finalidad es la finalidad. Venga, vamos a seguir. Ahí hay vida. Y no sé si hay rojo, trozos rojos. Artemis.
Joder. Vale. No. Esquiva un poco, compañero. Hay que esquivar, hay que correr. Este arma es una mierda. Quillo, que no quiero este, compañero. Uf. Vale, menos mal que he cogido la vida. ¿Eso qué es, tío? ¿Qué hace eso? Hace un lag. Ah, vale. Porque puedo. ¿Puedo a lo mejor desplazarme para allá? ¿Para moverme más rápido? No. No sé eso para qué sirve, tío. Rapidito, compañero. Vale, ahí hay un brazo. Acabo de verlo. Vamos a ver si necesitáramos o si hubiera un poquito, aunque sea de vida. Allí parece que brilla algo. Otro brazo. No quiero brazos. No me vienen mal, pero no quiero brazos. Eso, pero tengo que matar a eso para que aparezca. No lo sé. Terminamos de... ¡Esta madre! Me va a reventar al final, ¿no? Con la broma, ¿no? No. Al final pierdo. Me matan al final. Mata, tío, al final con la... Que no quiero eso, compañero. Me va a matar. No soy capaz de moverme, tío. No soy capaz de moverme rápido. Llevo ahí un rato y ni manera. Vamos a coger el de oro, venga. Que bueno, no, deberíamos de no haber continuado. Vale, ahora le he pillado rollo. Es que... Que hay que romper una de esas cosas para que te acerque a eso, tío. Y lo hemos hecho mal desde el principio.
Lo hemos hecho mal desde el principio. Si rompíamos una de esas cosas y nos enganchábamos al gancho, automáticamente nos acercaba el enemigo. Y lo hemos estado haciendo ahí como el culo. Bumba. Ah, que tiene alguien dentro. Como tal, pensaba que era un ente, no una persona. Lady. La amiga de Dante. Muy bien, Coco, ¿qué tal? ¿Qué estabas estudiando o qué? ¿Ahí se queda? ¿O es que ha cogido perla? Ah, no, vale. Siempre se queda ahí en el final un poco pillado. He continuado, he hecho una continuación, por eso... ¿Qué tal? ¿Dónde estás ahora? ¿En qué elo te ha puesto? Estilazo. Puede evaluar a cualquier jugador con el que juegues en línea. Evalúa con estilazo a quien creas que lo merece. Reúnes bien. ¿Que yo he jugado con alguien online? ¿Hola? Si tú lo dices. Yo juraría que no he jugado con nadie, pero vale. ¿Dónde estás de él ahora, Coco? Suele pasar, al final siempre la cosa sale mal. Una partidilla por lo menos, ¿no? O un par de ellas, ¿no? ¿Crees que el chico puede matar a...? Y yo también, tío. Yo también. Cambia a V, toma el control de tres demonios y decide el curso del combate a distancia. Conserva la vitalidad de la gema, pero deberás obtener técnica de V. Muchas cosas.